Desde el día de la tormenta estamos sin luz. Hubo cables de alta tensión colgados con energía eléctrica y nadie nos dio importancia. Hoy vinieron amenazando una cuadrilla que vino para otra cosa, para que levanten los cables, y automáticamente hubo muchos vecinos que consiguieron la luz. Hay vecinos que no la vamos a tener porque el cable es cortado, que dependen de un poste que está a punto de caerse al piso. ¿Te han hecho algún tipo de reclamo ya? Hicimos los reclamos, yo te muestro uno que fue hecho personalmente, y al otro día fueron otros vecinos a hacer el reclamo y les dijeron que nadie había hecho reclamos, y ni siquiera reclamos personalmente en el sur. Acá hay uno que yo lo tengo en la mano. El otro problema que estamos teniendo, que está viniendo patotas del... a nombre del señor intendente, yo no puedo certificar que sean mandados por él, porque yo no escuché al señor intendente mandar esa gente, pero vinieron a nombre de él a decir que no quememos cubiertas, exigiendo seguridad. Porque uno de los problemas que estábamos teniendo con los cables colgados era la falta de seguridad en la cuadra, porque es una boca de lobo. El cable que está colgado ahí ahora, ese cable lo levantaron recién y automáticamente hubo muchos vecinos que tuvieron luz, así que ese cable tenía corriente, tenía alta tensión para dar esa corriente. Estaba casi en el piso, generando un peligro obviamente para todos. A un metro del piso. Vino gente de Protección Ciudadana cuando se entró a molestar por ese cable, porque para ellos fue una molestia y no un reclamo de los vecinos, y puso una cinta que, si vos la mirás, está ahí en el piso, que decía peligro. Nada más, una cinta plástica. Fue todo lo que nos hicieron. Pues hizo poco trabajo, digamos. Nada. Nada, no hicieron nada. O sea, esto es lo que logramos al pulmón. Después, como dijo él, que vinieron patotas de mandada no sé por quién, pero resulta que vinieron así cara a cara, incluso así no le hagan caso, ¿no? Esto, a meter política, que llenaban los micros, que vamos a Edesur y nada. Entonces nosotros no queríamos política, ¿no es cierto? Y esta, la cosa que ustedes están, la cuestión más importante es que están desde el lunes sin luz. El día de la tormenta, comprensible, ¿no es cierto? Porque no fue aquí solamente, pero bueno, no se ve poco trabajo, se ve poco trabajo de parte de las empresas. Hay 37 chicos de vacaciones sin agua, porque tenemos algunos vecinos bomba y tenemos agua. Si no tenemos energía eléctrica, no pueden funcionar las bombas. O sea que estamos totalmente sin agua. Y los chicos, se nos pudrió toda la comida. Es un desastre. Se cayeron ancianos por estar sin luz. Hay una persona que está acá, la hija, de que la mamá operada de la cadera se cayó porque no hay luz, no se puede manejar. Mi mamá tiene 80 años, tengo mi padrastro con 3 infartos, y por eso estamos reclamando. El reclamo fue justo, y nosotros recibimos violencia de la policía de la cuarta también, que vino con armas, y nosotros estamos haciendo un reclamo que es justo. Nosotros, aparte, era una pavada, porque hoy levantaron los cables y tuvimos luz. Era una pavada, no se quisieron molestar. Aparte, dicen que esto, la boleta de la luz, es una boleta de cuenta corriente. Nosotros ya la tenemos pagada antes de, la pagamos antes de que tuviéramos la tormenta, la pagamos. Entonces nosotros somos trabajadores que cumplimos, que hubieran contratado personas para que vengan, porque era una emergencia. Hay 37 pibes, por los pibes estamos, somos gente de trabajo. Acá no queremos, decían que queríamos saquear los negocios, no queríamos saquear, amamos a la Avenida San Martín. Yo tengo 58 años y he pagado mis impuestos y conozco al barrio, he visto muchas generaciones crecer acá. Entonces no cuido este barrio y estoy feliz de tener Avenida San Martín, aparte con los negocios que tenemos. Así que yo lo que quiero es que vengan a levantar los postes.